Eso fue la medalla de oro, se los digo y se lo digo a todos de acá, lo digo a mi familia, lo he dicho a los medios a nivel nacional, pienso la medalla de oro. Pero lo que más pienso es en hacer un excelente papel y dejar muy bien parado el taekwondo a nivel internacional. Así que nos recuerden porque somos unos guerreros y vamos a hacer las cosas muy bien. Oscar y yo, es lo que queremos, ¿no? Y lo que luchamos. Por eso es que nos esmeramos tanto en los entrenamientos. Por eso a mí me pasó algo muy curioso que veas con un niño, porque me vio, estaba lastimada una pierna y me vio como llorando en el entrenamiento y vio que yo me levanté y seguí entrenando. Me dijo después, tú eres muy fuerte, me decía, un niño de 8 años, tú eres muy fuerte, tú eres Goku. Entonces eso me dio mucha risa, pero a la vez me fortaleció mucho. Y yo, un niño de 7 años pensando, entonces es muy agradable y es lo que quiero, que la gente en el momento de mis combates se den cuenta todo el esfuerzo que hemos hecho nosotros, todo lo que yo he hecho, y que independientemente del resultado estoy haciendo mi 100%, yo creo que ni siquiera el 100%, yo creo que un 1000%.